Ok, creo que ahora sí, había un problema ahí de comunicación, pero ya estamos acá conectados todos. Ojalá me puedan escuchar y me puedan ver. Hoy quiero hacer un live corto porque mañana vamos a tener una masterclass sobre Canva y todas las opciones que Canva nos ofrece para poder hacer muchísimas cosas dentro de la plataforma. Hay muchas cosas que pudiéramos hacer con Okay, creo Canva. que ahora sí, había un problema ahí Pero de cómo. creo que no sabemos cómo utilizarlo. Muchas veces nos da miedo utilizar Canva. Entonces, pues mañana vamos a tener esa opción de cómo utilizar Canva y que les va a servir para mejorar sus redes sociales. Sé que por ahí muchos me han dicho que tal vez Canva no es una buena opción porque todos tienen similares opciones dentro de Canva, pero créanme que Canva les ahorra tiempo. Esto es igual como cuando me decían, es que el correo electrónico pierde la personalidad. Y ya el contacto humano de un cartero y de uno al lado, sí, yo entiendo. Pero el problema es que mucha gente se está quedando en el pasado y me estoy dando cuenta todos los días y todos los días me estoy dando cuenta de lo mismo. O sea, hay mucho problema de que la gente que está en los puestos, por ejemplo, hoy aquí en mi país salió un problema de una institución de salud, pero también salió un problema con una institución privada de telefonías. Entonces, por ponerles un par de ejemplos de los problemas que salieron hoy. Hay rebote de audio, dice Luis. ¿Será cierto? ¿Tenemos rebote? Hola Luis, ¿cómo estás? Espero que todo bien, espero que ya no haya rebote de audio. Un abrazo fuerte. Por cierto, me pueden dejar sus comentarios acá, yo con mucho gusto los voy a responder. Pues parte de lo que quería hablarles o quiero hablarles es precisamente de esto, que por qué están sucediendo estas cosas que tanto en empresas privadas como en otro tipo de empresas, como por ejemplo empresas municipales o gubernamentales, yo siento que hay gente que no es la ideal para los lugares, o sea, no es la ideal en lugares en donde está. Hoy tuve un problema en las telefonías porque no me estaban cobrando bien con la tarjeta y todo, pero de ahí salió un problema que hablábamos de mi esposa con algo del seguro social que tiene que ver con salud, que nada que ver. Y entonces hablábamos porque en todos los posts o en todos los Facebook que logro yo apreciar y que logro ver, he visto cantidad enorme de malas gestiones empresariales. Entiendas en el área gubernamental, entiendas en el área de salud, entiendas en el área privada. Y esto está sucediendo porque no nos estamos capacitando. El año pasado yo fui a colocar una cámara de tráfico en la zona 10 de aquí de la capital de Guatemala. Y me di cuenta que las personas a cargo de las incorporaciones, los gerentes de Business Intelligence y todo, se saben todo un libro completo de estadística, un libro completo de matemática, un libro, se lo saben, pero nunca han estado en trabajo de campo. O sea, es aquel portafolio inmenso que tenemos y es aquel currículum inmenso, pues no saben hacer nada. Entonces, me encanta un texto que yo compartí en mi Facebook personal, en donde yo empecé a ver. Voy a saludar aquí a toda la gente también que tengo en el personal, porque no puedo recibir. Ah, bueno, dice mi esposa linda que todo se escucha bien, ¿ok? Muchas gracias. Y entonces son los problemas que ocurren. Ahora bien, ¿la gente está capacitada? Posiblemente sí. ¿La gente lo sabe? Posiblemente sí. Pero creo que los procesos para agilizar los trámites a nosotros como usuarios deberían también verse que no se logran ocurrir. Entonces, tenemos esos graves problemas. Hoy, pues, vamos a ver las noticias un poco más en la noche. No suelo ver las noticias, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Pero creo que estamos gestionando mal. Ahora bien, para llegar al punto y para ver todo esto, yo quiero dejarte una idea de cómo hice yo negocios rentables, porque de nada me serviría estar hablando, y se lo dije a un comentario a un buen amigo y a un buen compañero, a Erwin, que él me decía, bueno, gracias por haber hecho un tutorial de un problema que había pasado aquí en mi municipal. Y yo le digo, ¿sabes qué pasa? Que el problema que yo estoy viendo acá es de que hay mucha gente gestionando, pero la gente no está en el campo. O sea, yo he estado en contra de la gente que da clases o que imparte cátedras, pero que no tienen contacto de campo laboral. O sea, porque son unos eruditos y me pueden recitar el libro de lo que sea, pero el problema es que no lo saben hacer. No es lo mismo en mi área de marketing, les voy a decir qué pasó. Cuando yo hice ese estudio de mercado de tráfico, me di cuenta que no es lo mismo que yo me vaya a meter con 25 personas a hacer el estudio de mercado. Y entonces, ¿qué hice? Yo he manejado métricas desde hace 3 años y medio, más o menos, con un socio,
y una empresa que se llama Anmet, y yo les voy a dejar aquí análisismétricos.com si quieren ver la empresa, no es mentira. Y la empresa consiste precisamente en esto, la empresa consiste en gestionar data. Y me encantaría mostrarles, si ustedes me permiten, cómo gestiono la data. Ya me estoy yendo a otro lado, pero sale por estos temas de marketing y publicidad y todo esto. Ojalá puedan ver ahí ustedes mi pantalla. Voy a tratar de colocarla acá y vamos a ver si la puedo compartir. Sería genial. Para ver si puedo compartirles unas cosas acá. ¿Ok? Aquí tengo yo sé que esto se está viendo doble, lo voy a tratar de agrandar un poco más para que no les moleste. Tenemos un software que, por ejemplo, anteriormente era un software bastante difícil de hacer, pero en métricas hemos estado pues muy a la vanguardia de muchas cosas. Y dentro de las métricas, esto que están viendo ahorita es un alcance de métricas del consumidor que hemos colocado en centros comerciales, en algunas plazas, y así como ustedes me están viendo, ya es capaz de reconocer el punto de métrica dentro de los ojos. Si yo me quito aquí los lentes, van a ver el punto de los ojos. Si yo me estoy riendo, aparece aquí happy, si ustedes se dan cuenta, o si me sorprendo, aparece aquí la opción de surprise, de esta opción, o si estoy triste, pues aquí, o confundido, o disgustado, no sé, aquí me aparece la opción dependiendo lo que yo sea, si soy hombre, mujer y el tiempo de permanencia. Yo hago esto y vuelvo acá y si se dan cuenta, el tiempo de permanencia aquí en la parte de abajo sigue siendo el mismo. Entonces, funciona de una manera increíble en los software y de igual forma podemos ver o yo puedo ver un montón de software que hemos hecho. Les hablo desde acá por mostrarles este software. Entonces, me voy a salir de aquí porque ahorita pues ya no nos interesa este software. Voy a dejar aquí de compartir la pantalla. Ok, ahí está, vamos a cerrar la cámara. Y entonces no es que no sepan las personas, pero por ejemplo hoy en la telefonía me contestan por un problema que tenía en la tarjeta de crédito y me dice, bueno, espérate un momento, vamos a ver si es posible hacerlo o vamos a ver si no es posible hacerlo. Y el problema que tenemos dentro de las telefonías es que ya existen opciones y la misma telefonía tiene una opción ya de voz personalizada. Pero entonces, ¿por qué las instituciones siguen haciendo que vayamos, que entreguemos cosas personalmente y no podemos hacer todo? Porque ya tenemos las herramientas, tenemos el internet, están los diseñadores, está el software y todavía seguimos haciendo cosas muy erróneas. Les mostré esto porque si voy a hablar de algo y si voy a hablar de métricas o de negocios rentables, quiero mostrarles que yo lo he hecho. Entonces, no teníamos gente para poder estar en algún lugar y lo que hicimos fue crear un software que también tenemos canales corporativos en donde nos vamos a conectar a los canales, a los bancos y a través del celular, pues monitoreamos qué es lo que está pasando. Y desde el software podemos ver y cambiar los canales en instituciones, colegios, cooperativas, que donde estamos ahorita, banca. Y ahorita estamos ya en todo Centroamérica, México, Colombia. Ese es donde estamos con análisis métricos. A lo que voy de todo esto, chicos, es de que antes de hablarles de negocios rentables, quiero que me comprendan un momento esta introducción porque es sumamente importante. Hay gente que está en los puestos con currículum enormes, currículum hermosos, pero no tienen campo. O sea, todavía piensan que la data se recolecta con papel, todavía se piensa que las gestiones tienen que ser con un papel e ir a entregar, todavía se piensa en las telefonías que me tienen que dar un ticket, todavía piensa la banca que tenemos que esperar mientras todo ahora se puede hacer en línea. Ahora bien, ¿a dónde voy esto? ¿A dónde me lleva esto? Porque quiero dejarles qué hice yo para que mis negocios se volvieran rentables. Lo primero es la dependencia. Y aunque ya lo he hablado en otros videos, quiero contarles de qué se trata esto. La dependencia para mí fue importante. Porque la dependencia fue aquel momento en donde yo trabajé para una persona, yo tuve que barrer, yo tuve que trapear, yo tuve que limpiar, yo tuve que ser mensajero, yo tenía que ir a traer los sándwiches, el cafecito, yo tenía que hacer todo dentro de la dependencia. Entonces, cuando yo estaba haciendo eso, pues no me quedaba de otra que hacerlo. Pero ¿por qué no me arrepiento? Porque para hacer el siguiente paso de la independencia, tengo que ser dependiente. O sea, alguna vez lo tuve que haber logrado.
¿Por qué les digo esto? Porque ahora con las empresas que tengo, que ahorita les voy a decir por qué llegué a este punto y por qué estoy hablando del tema de cómo crear negocios rentables, primero tuve que ser dependiente y tuve que estar en una silla 8 horas. Ahora bien, el problema de las personas es que dice, sí, pero es que yo gano $10,000. Y yo te contesto, sí, pero estás sentado en una silla haciéndole caso a una persona durante 8 o 10 horas. A menos de que eso quieras, eso no es ser independiente. Eso es dependencia, estar abajo de alguien. Es importante totalmente, pero creo que después de 10 años de experiencia, de 8, de 7, pues te sales y ya estuvo. Aprendiste lo que tuviste que aprender, como yo lo hice, y te vas del lugar. O sea, eso es ser dependiente. Luego viene la opción de la independencia. La independencia es otro factor que pasó conmigo, por ejemplo, en la empresa de publicidad Kiwi. Cuando yo fui dependiente, trabajé para una empresa de telefonías, trabajé para una empresa de radios, trabajé para una empresa de computadoras. Ahí era dependiente. Luego vino la independencia y yo puse mi propia empresa. Entonces, con mi propia empresa puse Kiwi Studio Gráfico y puse Kiwi Media Group. Y en Kiwi Studio Gráfico hacíamos todo lo que eran campañas de publicidad, de marketing, estrategias de mercado, medios de comunicación, lo cual aún sigo haciendo. Pero en otro video ya les expliqué cómo rentabilizar y no pagar tanto a tus empleados, por si les interesa, lo pueden ver en el podcast y en todo este lado. Y luego me tuve que cambiar. ¿Es un cambio duro de la dependencia a la independencia? Por supuesto, nadie te está diciendo que no es duro, pero la ventaja es que tú tienes que tener algo ahorrado cuando vas a la independencia o empiezas a montar tu empresa y vas jineteando. Yo trabajaba en la universidad mientras empecé a crear Kiwi. Entonces, Kiwi, en lo que llegaba a 2 o 3 años, yo tuve que pagarle con el dinero de la universidad a la gente que eran mis empleados. Entonces, es duro, pero por lo menos eres independiente, por lo menos pasas al otro proceso, por lo menos tienes la idea de hacerlo. Esa es la independencia. Con independencia yo logré colocar pantallas dentro de centros comerciales. Fuimos la primera empresa que trajo pantallas narrowcasting. Y ojo, porque de aquí sale mi negocio que voy a decirles ahorita para hacer negocios rentables. Trabajé en publicidad, era dependiente. Abrí mi empresa de publicidad, era independiente. ¿Qué pasó con la independencia? Si Beto López no estaba, si el doctor no llega, si el abogado no llega, si el odontólogo no llega, no quieren que alguien más les toque el diente. O sea, quieren que los atienda siempre el mismo doctor o que Beto sea quien los atienda. Cuando sucedió eso, entonces me di cuenta que yo era independiente, pero no era feliz. O sea, no estaba cómodo, no estaba completo. Y vino a mi mente un libro de John Maxwell de las 21 leyes irrefutables del liderazgo, sumamente recomendado para los que no lo han leído. Léanlo, escúchenlo, por favor, obligatoriamente. Y entonces vengo al último paso, que es el paso de la interdependencia. Repito, fui dependiente y trabajé para agencias de publicidad, trabajé para cosas. Luego vino la independencia, puse mis propias empresas, pero el problema de la independencia era que ya era un poco libre, pero yo tenía que pagar mucha plata. Entonces me quedaba poca plata a la larga. Perdón, entonces tuve que ir cambiando muchísimas cosas, pero descubrí algo que fue la interdependencia. ¿Qué es la interdependencia, chicos? La interdependencia es algo interesante porque hoy en día puse una empresa en centros comerciales que se dedica a, ¿qué se puede dedicar? A la salud, a los masajes, al relax y todo esto. Para esto yo no tengo que estar dentro del lugar. O sea, esto funciona con un máquinas vending que funcionan automáticamente y aunque yo no esté en el lugar, pues empiezan a generarme dinero. ¿Qué hice con la independencia? Hice cursos online que aunque yo no esté en el lugar, ahorita mismo, mientras yo les estoy hablando a ustedes, me está generando dinero. Construí algunos apartamentos que aunque yo estoy hablándoles ahorita a ustedes, me está generando dinero. La diferencia entre la dependencia y la interdependencia o la independencia es que en la independencia yo tengo que estar en el lugar. Yo tendría que estar cobrando. Yo pongo un kiosco, yo voy a cobrar, les hago los sándwiches, el café y lo doy. En la interdependencia yo pongo una máquina que expenda el café, que venda los sándwiches automáticamente como un vending al meter dinero y entonces tus ingresos pasivos empiezan a subir. Porque entonces, ojo por lo que les estoy diciendo, comencé como dependiente, por ejemplo, dando clases en la universidad y di una clase, pero esa clase luego se fue independizando porque con esa clase yo dije, ok, puedo ser consultor y puedo poner mi agencia de publicidad.
y mi agencia de medios, que fue Kiwi Media Group. Pero después fue muy poco y yo me estaba absorbiendo tanto y dije, voy a ser interdependiente. Me di cuenta que las pantallas, los clientes me decían, ¿cómo mides si la gente mira mi publicidad? Y entonces fue el software que les mostré hace un poco. ¿Cómo era el reconocimiento facial y cómo el software es capaz de medir eso? Y entonces también con la independencia vimos que las televisiones cómo se interconectaban y ahora las interconectamos con un aparato muy pequeño y las vigilamos con una cámara como estas, que son bastante pequeñas y sencillas y los aparatos son sumamente pequeños. Los que han visto publicidad en mis redes sociales pues van a entender de qué, a qué me refiero. Pueden consultarme con mucho gusto, sí, con mucho gusto pueden consultarme. Perdón, es que ando leyendo acá los dos chats. Me pueden escribir y con mucho gusto ahorita vamos a ver todas las preguntas. Y entonces me hice interdependiente. En los apartamentos ya no es necesidad que yo esté ahí, los subí a Airbnb o los alquilé. Con los vending no es necesario que yo esté ahí, siguen generando plata. Con los cursos los subí a YouTube, Udemy, Tutelus, Hotmart y siguen generando plata. Con YouTube empecé a hacer el mismo contenido y sigo generando plata. Y entonces entendí que la interdependencia es que tú no necesitas estar ahí. O sea, a eso se refiere la interdependencia. Tú no necesitas estar ahí para que siga generando dinero. Y entonces me recordó el cuadrante de dinero que dice Robert Kiyosaki, y aquí se los voy a leer, en donde está la seguridad, la libertad, el autoempleado y el inversionista, que es un cuadrante sumamente interesante, en donde si tú eres empleado, eres dependiente. Si tú eres autoempleado, o sea, tú eres mismo el dueño, no tiene sentido porque entonces tú mismo te estás pagando. Tú tienes que llegar a la libertad financiera siendo interdependiente. Y siendo interdependiente, la única forma de hacerlo o la única forma de poder ser interdependiente es que tus activos que tengas en verdad sean activos con ingresos pasivos. O sea, que no compres, por ejemplo, un vehículo porque se va a depreciar, pero sí una casa a la cual puedas rentar. Que no pongas un kiosco en un centro comercial como venta de sándwiches, sino que compres una máquina expendedora que venda sándwiches, porque eso te puede ser interdependiente. Que entonces hagas cursos a nivel online, porque eso te puede hacer interdependiente. Entonces, ¿por qué es tan importante aprender de todo? Porque para llegar a la empresa, tanto de Admet, que fue de tecnología, la empresa de Admet funciona ahorita interdependientemente. Todas las televisiones, desde Colombia hasta México, están conectadas en centros comerciales, en bancos, en farmacias, ahí están colgadas, ahí están interconectadas. Y obviamente necesitas un técnico que esté desde el celular viendo. Yo puedo estar en cualquier parte del mundo y puedo solucionar el problema en mi computadora. O el vending de masajes que tengo igual. Me puedo entrar a mi computadora y puedo ver cuánto está ingresando. En los cursos puedo entrar a mi computadora y puedo ver cuánto está ingresando. Para todo esto yo puedo contestar todo online. No lo necesito físicamente. Entonces caemos otra vez a la pregunta, ¿cómo crear negocios rentables? Pues busca la interdependencia. Esa es la respuesta. No busques la independencia. Ese es tu segundo paso. Si tú tienes una empresa, pero la tienes que cuidar, tienes que abrir de 8 a 5 y tienes empleados, no es la solución. Tú eres independiente. Aún no has llegado a tocar la interdependencia. Si tú eres dependiente, pues te hacen falta dos pasos. Ser dependiente te hace que tengas 80 currículum bien marcados. Qué bueno, me alegro mucho, pero nunca vas a llegar a esto. Que mientras yo esté facebookeando, esté ganando plata. Entonces, yo ya les dejé parte de mi anécdota, yo ya les dejé parte de mi vida, porque entonces quiero opinar o quiero saber qué opinan ustedes de los que se han empezado a conectar tanto en las redes personales como en la red de Beto López GT para ver qué opinan y cómo llegué yo a la interdependencia. Sé que se conectaron muchos ahorita, hago un resumen de un minuto, hablamos sobre cómo crear negocios rentables, la dependencia es cuando eres trabajador y tienes que trabajar para alguien, la independencia es cuando pones tu propio negocio, pero de todos modos tienes que estar ahí, entonces no eres todavía rentable, tienes que buscar la interdependencia y crear negocios que sean realmente rentables. Les mostré parte de mi software y cómo lo hago yo. Entonces, otra vez caigo a la pregunta con la que iniciamos. La gente no migra por miedo, puede ser una, dos, por dinero, tres, porque no saben, por desconocimiento, o cuatro, porque han estado toda su vida en un mismo lugar. Entonces, no tienen ni la más mínima idea. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque para yo ser interdependiente con las pantallas que les dije, yo tuve que fracasar con mi negocio de Kiwi Media Group y tuve que fracasar con la empresa de publicidad.
para poder ser independiente. Yo dije, bueno, lo que necesita esta gente no es pantalla con publicidad, lo que necesitan es que yo les venda un software que sustituya a una manera de los bancos o las cooperativas o las farmacias con toda la información y ustedes ni saben quién les está proveyendo ese software o ni saben, es un aparato muy pequeño, pues que yo ya les dejé ahí la página en los comentarios y cómo podrían salir las opciones. Bueno, voy contestando, chicos, aquí Jerez, Luis, ya me había hablado sobre el rebote del audio. Hola Luis, un abrazo, gracias por vernos, ojalá pues empecemos a independizarnos. Mi esposa hermosa me estaba hablando sobre esto. Aquí yo les dejé la página de mi empresa de métricas. Yo manejo métricas, solo que yo no hago papel, señores, ya no hago las encuestas, la observación, ahora lo manejo todo online, es una cámara digital, cuenta cuántos números de personas, cuenta cuántos vehículos. Ahí en la página web ustedes pueden ver todo lo que hacemos. Esteban Gutiérrez dice, hola, saludos, mi experiencia como gerente, el miedo al cambio, a la adaptación de la tecnología, tantos empresarios y clientes públicos, totalmente, Esteban, pero si se diera cuenta el gerente o el dueño, el potencial que podrían tener, y les voy a contar mi anécdota, chicos. Yo en Kiwi Estudio Gráfico llegamos a ser 7, 10 personas acá, entre dos secretarias, diseñadores, medios, e iba creciendo. Esto lo tengo en un podcast en Spotify para que ustedes lo escuchen o también en YouTube, si no estoy mal, está el podcast sobre cómo despedí a mis empleados y gané más, porque me empecé a interdependizar. El miedo es uno de los problemas más graves, como muy bien dice Esteban, pero me di cuenta que ahora hay opciones como el WhatsApp Business, que hay opciones como el box de las redes o las telefonías, que hay muchas opciones ahora que te permiten quitarte muchos empleados de encima. El problema es que la línea de mando, y hoy subí a mi página personal, si no estoy mal, a mi fanpage, un video de Carlos Muñoz en donde dice, así, se los voy a decir literal como él los dice, estás creando pendejos, o sea, tienes esos organigramas que eso no sirve, eso ya quedó en el pasado. O sea, eso dejó de existir. ¿Por qué? Porque las necesidades fueron cambiando. Fue la teoría de hace muchos años totalmente. Fue una teoría buenísima totalmente. Pero fueron cambiando como nuestras inteligencias emocionales. Si buscamos ahorita las inteligencias emocionales, voy a buscar acá. Poco a poco las inteligencias emocionales que se fueron creando y que fueron de 7 a 8, de 8 a 9, que fueron criándose poco a poco, fueron porque la nueva inteligencia emocional social, quería buscarlo para estar seguro de lo que les hablaba, era precisamente el contacto que estamos teniendo ahorita. Entonces la gente aún no tiene ni la más mínima idea que estamos migrando. El problema es que los gerentes, los dueños, los capitalistas no se han dado cuenta del potencial de no tener interdependencia. O sea, y ahora bien, yo te estoy hablando a ti, a todos los que me están viendo y van a ver este video, porque creo que hay potencial para poder hacerlo. O sea, creo que hay potencial para poder llegar de la dependencia a la interdependencia. Ok, vamos a ver, Piero, hola Piero, un saludo, muy bueno, dice, muchas gracias Piero, espero que seas interdependiente, eso espero. Jorge, seguro el cuadrante de Kiyosaki sería pasar de autoempleado a dueño de negocio y luego totalmente, es correcto. Así es, solo que John Maxwell lo habla de otra forma, pero es la misma historia, es la misma idea. Según Kiyosaki, pues es pasar de empleado a que seas inversionista. Lo mismo, solo que yo lo digo como dependencia, independencia e interdependencia. ¿Por qué lo hago para abajo y no para arriba? ¿Y por qué pienso que esos organigramas están mal hechos? Porque como dependiente, tú eres el que das la cara, tú respondes todo, a ti te cae todo malo y todo. Como independiente, tú ya tienes un poquito más de libertad. Y como interdependiente o inversionista, tú das la plata, das las ideas, das la lógica. Y tú, la gente ni sabe qué negocios tienes. Y a ti ni te interesa estar diciendo a la gente qué negocios tienes. Entonces, a eso tienes que llegar, a crear ingresos pasivos para que cuando hayan problemas como estos, pues no sufras o no suframos de alguna u otra forma. ¿Ok? Edgar Urrutia dice saludos. Un saludo, mi querido Edgar. Espero que lo puedan lograr, espero que puedan ser interdependientes, que sería mi mayor anhelo. Hoy estamos hablando, chicos, me voy a quedar aquí un par de minutos más sobre cómo generar negocios rentables y precisamente los tres pasos que di fue, primero, sé dependiente, sé independiente y por último, sé interdependiente.
Ahora bien, hay gente que quiere ser inversionista y que quiere llegar y dice, porque mi papá me dejó a mí $100,000 o $1,000, voy a llegar a ser interdependiente. Y no se trata de eso, para nada. Porque tú tienes que haber sido dependiente para saber cómo poner tu empresa. Y en tu empresa tú tienes que saber cómo facturar, cómo, en qué régimen estás, cómo tener empleados a tu cargo, cómo cuidar tu mercadería. O sea, tienes que tener muchas cosas. Algo que estar en oficina 8 horas nunca te va a dar, ni 8, 10, 20 maestrías y doctorados. El campo sí te lo va a dar. Es por eso que vemos ahora chicos de 18, 19 años ganando más que diputados de nuestros países, solo que en silencio. Están haciendo YouTube, están trabajando a través de YouTube o están trabajando a través de Twitch y están ganando muchísima plata. Ya lo vimos en un tema aparte en donde cuánto están ganando porque lograron ser interdependientes, que era la idea. O sea, lograr ser interdependiente es lo principal. Bueno, dice, buenas noches, Liberto, excelente tema. Qué bueno, Alejandro, ojalá lo utilicen, ojalá les pueda servir. Me interesa interdependientes. Vamos a ver. Que dice Piero, ahora tengo 19, ¿me recomiendas trabajar y estudiar o trabajar y hacer un negocio? Piero, te voy a hablar mi realidad. Actualmente yo soy catedrático universitario, soy consultor de marca y aparte soy el coordinador de una licenciatura en mi ciudad. Nunca me he apartado de la academia, pero te voy a decir algo. La academia sin formación experimental digital ya no sirve. Es algo como dinosaurios, ya no existe, o sea, eso ya no sirve. Sentar a los alumnos en pupitres y dejarles 1,000 tareas. Yo lo que te aconsejo es que busques una carrera y que busques un lugar que se adapte a tu necesidad. Necesitas la universidad totalmente y te voy a decir por qué. La universidad te ayuda. Uno, no solo a estudiar. Dos, te ayuda a ser disciplinado. O llegas. O entregas el trabajo o lo entregas. Algo que si pasas de ser independiente, nunca lo vas a lograr. Entonces, necesitas llegar. Yo lo que te aconsejo es que estudies una carrera en una universidad en donde crees que te acoples. Y dos, empieza a trabajarle a alguien. No empieces con un negocio. Ahora bien, trabajarle a alguien, no te estoy diciendo que te vayas a sentar 8 horas a un lugar. Trabajarle a alguien es que vayas y crees marketing de afiliados y seas el vendedor de una persona a través online o que aprendas un curso y que le empieces a trabajar a una persona para hacer Facebook, por ejemplo. A eso me refiero. Para mi cabeza ya no cabe la idea que estemos sentados 8 horas en un lugar para un trabajo. Para mí eso ya no sirve. Yo mismo miro gente hoy que critican a las instituciones por estar 8 horas y ya no miran la hora de salirse. Ni la institución ni la gente están contentas. Entonces, eso ya se rompió, eso ya no sirve, está en el pasado, ya no tiene sentido esa solución. Algo que podemos solucionar ahora con un correo o un WhatsApp, yo no sé por qué hacen reuniones de 3 horas, si lo podemos solucionar con un correo o un WhatsApp. Pero como nuestras mentes no están acostumbradas, respondiendo a tu pregunta, te aconsejo que estudies en una universidad y en una carrera que pueda ser rentable y puedas aprender. ¿Cuáles son esas carreras? Es que esa carrera te enseñe un curso que casi de inmediato pueda sacarle dinero. Pero si estudias en una universidad y en un curso o en una carrera que te está dando libros para estudiar, mejor estudia en YouTube, más rápido, más ágil. El diploma ya nadie te lo pide hoy en día, de todos modos. Esa es mi idea. Pero con mi carrera en diseño gráfico y donde estoy, yo lo que he tratado es que los patojos, los niños, los chicos, los, ¿cómo les llaman en tu país? Si están aprendiendo páginas web, que dentro de 2 meses ellos puedan hacer páginas web y ser rentables. Si están aprendiendo animación, que hagan una animación y ser rentables. O sea, a eso me refiero. Y no una carrera que se tarde 6 años para ver si consigues empleo. Y trabaja para alguien. Totalmente obligatorio. Alter PC, saludos. Dice un abrazo, Alter PC. Alejo Méndez dice, ¿en dónde entra lo de delegar funciones y no ser todólogo? Yo creo que en la independencia, Alejo, dentro de la independencia es donde tú aprendes cuál es el error de tus empleados, cuál es el error de delegar, cuál es el error. Aquí en la independencia es donde se aprende todo el proceso administrativo. Ahí metemos las patas, ahí debemos al banco, ahí nos metemos a préstamos, pero somos independientes. O sea, por lo menos tenemos nuestra empresa, creamos nuestra marca.
Nunca vamos a poder pasar de la dependencia a la interdependencia en un atajo. Eso no existe. No existen atajos. Tienes que trabajar duro y te va a llevar 5, 6, 7, 8 años para poder hacerlo. Pero contestando un poco la pregunta de Alejandro, está en ese proceso. Yo creo que algunos de ustedes no han escuchado mi post en cómo despedía a mis empleados y me hice interdependiente. Me encantaría que lo buscaran en Spotify o donde ustedes lo que yo no sé si Spotify es el que les queda mejor a ustedes o YouTube. Vamos a buscarlo aquí en YouTube, en donde hablo precisamente de esto. Yo despidiendo empleados gané más plata, pero porque logré ver cómo aplicar esa opción. No vayan a despedir ahorita a ustedes a todos los empleados porque Beto dijo, no, sino que estoy buscando ahorita aquí el link del canal para mostrarles el video en donde hablo de ese tema. Y en ese tema es donde yo aprendí absolutamente todo. O sea, en ese tema fue donde yo aprendí a delegar, aprendí que los organigramas eran una basura, o sea, no sirven porque solo tienes una jerarquía, tienes que tener socios, tienes que tener aliados. Esa es la intención primaria. ¿Cómo gano dinero sin trabajar? Por aquí subí yo. Ojalá lo encuentre, y si no, pues se los dejo ahorita que termine. Yo subí por aquí un Spotify en donde hablé de ese tema, muy interesante, por cierto, en donde despedí a mis empleados y entonces me fue mucho mejor. Ok, en Spotify me pueden buscar como Marca Emprende, aquí en Spotify, búsquenme como Marca Emprende o como Beto López, como ustedes quieran, y aquí hablé sobre ese tema que es muy importante. Vamos a ver. Saludos, Lick, siempre atento a los live y nos motiva a refrescar el chip. Totalmente, Wichito, hay que darle, ya no hay que seguir con ser dependientes y comenzamos a la independencia. Ahora no, ahora, Wichito, hay que crear opciones, así como hizo el caso de Canva, que mañana voy a hablar de ese tema a las 18 horas. Ese caso de Canva fue interesante, fue una diseñadora que se hartó y empezó a crear maquetas, porque vio que para ahí iba la cosa. Y todos le decían, sí, pero vas a dejar a los diseñadores sin trabajo. ¿Y qué? Ella es diseñadora. Y se dio cuenta entonces de que la opción de la interdependencia era lo mejor. Y mira hasta dónde ha llegado Canva. Piero, estoy trabajando 4 días en el negocio de mi familia y voy a estudiar marketing en un instituto técnico. Por ahora no puedo estudiar porque los institutos han cerrado por el tema de coronavirus. Él me recomienda estudiar para comenzar el curso de internet. Me recomienda estudiar para comenzar el marketing. Piero, te regalo mi curso. Te lo dejo acá y empieza con este y a la vez te titulas de una vez. Ahí está. Copien, por favor, el vínculo, es bastante sencillo, es bit.ly, gratis tutelus, así con doble L, y ahí yo les enseño desde cómo crear un nombre, cómo crear un eslogan, cómo crear un logotipo, luego pasamos a brief, estratificación social, niveles socioculturales, luego pasamos a estrategias, formatos, luego merchandising, marketing de guerrilla, marketing 360, y terminamos dando algunos temas, yo te doy algunos temas sobre cosas interesantes. Entonces, ahí está, Piero, comienza con eso, comienza, te regalo mi libro, ahí va el libro gratuito para que todos se lo descarguen con el live. Vamos a ver, ¿dónde me quedé? Alejandro, me gusta lo que decís de saber gente en su escritorio, trabajo en una agencia de mercado y la contadora es de la India y vive en la India. Y sí te puedo decir que todo lo de la agencia en cuanto a proveedores es virtual, correo totalmente, totalmente. Alejandro, ahora sí está el mundo. Yo mismo trabajo así. O sea, yo mismo estoy trabajando así. Yo mismo puedo monitorear así. Lastimosamente, yo no les puedo mostrar, obviamente, por seguridad, los canales de mis clientes. Pero todo lo que yo tengo virtual, voy a ver si tengo un canal de prueba porque me gustaría mostrarles. Pero ahora todo lo que estamos trabajando es virtual. O sea, eso de que antes no existía, pues se acabó. Ya no lo estamos haciendo así. Y los estudios de mercado dejaron de ser lo que eran anteriormente, que ya eran sumamente aburridos, creo yo. O sea, ya no se podía hacer de otra forma. Voy a esperar que descargue esto para mostrarte. Y así se trabaja. O sea, así es la forma como se trabaja. En Spotify me pueden buscar como Marca Emprende. Estoy subiendo podcast también cuando no me puedan ver. Al estudiar marketing virtual, creo que voy a ayudar al negocio de los lácteos de mi familia a conseguir más clientes usando las redes sociales. Totalmente, totalmente, Piero. Hay que estudiar. Ya te dejé el curso ahí y funciona genial.
Mi querida Carmen, excelente tema. Carmen, tú tienes un potencial increíble con la editora. Te puedes ahí darle, pero genial a todo esto de la independencia. Colgar tus libros en Amazon Kindle, colgar los libros en otro lado, funcionaría de una excelente manera, o sea, de maneras geniales. Les voy a mostrar acá a qué me refiero yo con esto de la interdependencia. Vamos a ver si puedo mostrarles aquí mi pantalla. Creo que sí. Ok. Y si se dan cuenta, nosotros pues ya lo tenemos todo online, o la mayoría está online. Actualmente estamos ya en varios países, y todo lo que comenzó con una idea de marketing digital signage, que eran colocar pantallas, luego se convirtió en AdMet, que fue colocar ya todas estas opciones, que es totalmente distinto. Y empezamos a ver que las necesidades de la gente eran otras. O sea, era en un aeropuerto y el problema es que la gente no podía ver sus viajes y luego publicidad porque el software no lo tenía. Entonces, empezamos a crear cosas distintas. Esto está en Bogotá, por ejemplo. Canales institucionales, dentro de centros comerciales. Aquí estamos en Costa Rica. Bueno, Terramol. Esto es en la Frater Cristiana de Guatemala. City Mall, Costa Rica. Luego empezamos a hacer el AdMet Counter, que son contadores infrarrojos para hacer un conteo de personas como estos. Entonces, miren, lo que cambió de mi vida es que yo cambié la data. O sea, estas son las cámaras que les mostré al inicio, que capturan el rostro. Y a través del rostro, pues, podemos saber cuántas personas han pasado en el lugar, si estuvieron contentas, si estuvieron tristes. Ahí están las cámaras. Aquí está la cámara en un shopper, que sirve para ver cuántos impactos tiene la publicidad en un lugar, para ver cuántas personas lo vieron, no lo vieron. Los que no vieron al inicio, pues pueden regresar. Ahí yo les mostré el software que estoy utilizando. Dentro de todo lo que les estoy mostrando, hay mucho software dentro de AdMet. Hay mucho software. Aquí está la data, ya no a través de encuestas, sino ahora a través de kioscos, de iPad, que es como se recolecta la data, que es totalmente otro rollo. Y entonces creo que ya no es lo necesario de poder hacerlo así. Bueno, a lo que voy entonces, amigos, es que la verdad deberíamos de cambiar a mejores opciones. O sea, deberíamos de cambiar. Les voy a dejar aquí mi canal de YouTube también. Ahí subo bastante contenido para los que me están preguntando. Ok, entonces, Caleb, para contestar tu pregunta, sí, hay que empezar. Hay que darle, hay que meterse al marketing digital. Si es tu familia, pues te va a perdonar si metemos un poco ahí las patas. Y si no, pues siguen adelante. Vamos contestando aquí rápidamente. Pablo Rojas, saludos, Lick. Desde hace años me enseñó la importancia de saber ganar dinero. El único en toda mi formación académica que, aparte de enseñar teórico, nos enseñó a cobrar o a invertir. Gracias, Pablito. Un abrazo. Les tengo un aprecio a ustedes también. Siempre he dicho, los catedráticos buenos son aquellos que no van a enseñar por plata, son aquellos que van a enseñar porque saben, lo hicieron y lo enseñan. Repito otra vez, el tener 1,000 libros no me hace mejor catedrático. El tener 8 doctorados no me hace mejor catedrático. Pero estar en el campo, haber quebrado 5 o 6 veces y levantarme me hace ser un mejor catedrático. Porque entonces yo le puedo decir a alumnos dónde no fracasar, o sea, totalmente. Dave Ravier, súper interesante. Dave, el de la batería, si no estoy mal. Dave, tienes un potencial para la interdependencia. Puedes empezar. Hoy hablé con un amigo, con Gerson, por ahí, si nos está viendo. Ya empezó a monetizar su canal de YouTube. Empieza a monetizar tus tutoriales. Los metes en Tutelos, en Hotmart, en Skriller, en todos lados, y empiezas a monetizar. La gente de aquí no te va a pagar más de $50 la hora o $20 la hora. Pero la gente de afuera te va a pagar $100, $200 la hora, porque les enseña. Mejor si lo automatizas y entonces eres interdependiente, porque estás tú en la playa viendo tu tutorial bien hecho, bien grabado, y luego ya solo lo vendes de manera online y contestas, y a veces haces live, haces streaming y buscas la interdependencia. Saludos desde México, dice León Elías. Tus videos me inspiran, aunque no es un camino fácil para nada, León. Nunca ha sido fácil, pero te voy a decir algo que me interesó mucho de Elías Ayub, que es CEO de toda la corporación Slim en México. No hay atajos fáciles para el éxito, no existen. Pero sí existe el proceso. Trabaja 3 años, y ahorra lo que puedas, pon tu empresa
mete las patas, preocúpate, despide empleados, contrata empleados, métete a problemas con la superintendencia de bancos, métete a un préstamo y luego, después de esos 4 o 5 años, pon tu empresa independiente. Entonces, sí se puede, es difícil totalmente. Dave, hay que darle totalmente, hay que darle, Dave, hay que darle una buena cámara. Nos va, hoy la gente ya no necesita tantas cosas, hay dónde hacernos interdependientes. Un abrazo, Piero, qué bueno, que Dios te bendiga igualmente a ti. Amigos, les voy a dejar aquí el curso para los que se quieran inscribir totalmente gratis. No es de Udemy, este es un curso de Tutelus, pero tiene muchísimas cosas básicas importantes, casi más de 20 clases, 8 horas de clases que les estoy dando desde el principio y lo hemos ido mejorando también. Es bit.ly/gratis-tutelus, así es la pantalla, como ustedes pueden hacerlo y donde ustedes pueden optar al curso gratuito. Hoy en día, como les he mostrado, mis ingresos dependen mucho de mis ingresos pasivos, de muchas cosas. Entonces, ¿cómo genero ingresos pasivos? Trabaja para alguien, aprende, que te regañen, que te despidan. Qué bueno, si te despiden, qué bueno, porque el orgullo te hace hacer otras cosas. Busca la independencia. Yo soy independiente en muchas cosas ahorita y estoy aprendiendo muchísimas cosas. Y por último, busca la interdependencia. Y entonces vamos a hablar de cosas totalmente distintas o totalmente diferentes, ¿ok? Carmencita, hay que darle, con todo, por favor, hay que darle. Hay muchas formas de explotar ahora en lo editorial. Precisamente ayer hablaba con una amiga, lástima que no puedo hablar con todas las personas porque a veces me saturo un poquito del trabajo acá, máximo que estamos encerrados y ahorita pues andamos terminando por acá una web de un cliente. Vamos a ver si las puedo mostrar. Ahí está la web del cliente. Aquí tengo todo armado y aquí está terminando la horita. Entonces, a veces me quedo un poquito atascado de tiempo, pero ahí voy. Poco a poco vamos juntando todo. Y esto que están viendo ustedes aquí, ahorita yo me estoy volviendo una persona independiente en este proceso. Porque obviamente es plata y lo tengo que hacer y tengo el tiempo pues a darle a la web. Le voy a dar a la web, ayuda a otra persona y que sea interdependiente. O sea, necesitamos hacer de todo. Mi querido Edwin, un abrazo. Te mando un abrazo, mi querido Edwin de eCopy. Hacer Edwin cosas independientes, a poner un carro de compras en tus páginas, a meterle al marketing digital y a vender ya las impresoras y todo eso a un clic. Empezar a tener canales. Yo me recuerdo que un día me contaste que tenías distribuidores en otros países, a meter sucursales en Miami, a meter sucursales en México, que es donde más compran. Y entonces puro Amazon, mandas tus impresoras, tú haces los videotutoriales, los subes a YouTube, luego en tu blog los incorporas y empezar a generar leads o seguidores para vender todas las impresoras. Tienes mucho potencial ahí. Caleb dice, mi hermana es chef, el lugar donde trabaja ha cerrado y ahora no tiene trabajo. Le comenté la idea de vender comida por internet. ¿Qué me recomiendas que hagas? No, Caleb, está muy saturado ahorita la venta de comidas. Ya no venta de comidas, está saturado. Pero ¿sabes qué? No hay tips de cómo hacer comida en casa. Y entonces, dile a tu hermana que haga tips a través de YouTube y videos de hoy vamos a hacer un asado, por ejemplo. Y en 5 minutos que haga el asado. O hoy vamos a hacer la salsa, no sé qué. Hoy vamos a hacer las pastas. Cuando tengas seguidores y cuando ya empieces a tener seguidores, entonces los mismos seguidores te van a comprar y tú le vas a poner un precio a la pasta. Ya no vas a hacer, porque si no, para hacer delivery vas a tener que vender el producto, crearlo, y si no te lo compran, ¿qué sucede? En cambio, si tú creas seguidores y creas lead, el potencial que vas a tener va a ser de que la misma gente va a decir que esta chica prepara cosas muy ricas o hace las cosas muy hermosas o me gusta lo que está cocinando. Y entonces lo que va a provocar es de que tengas interdependencia en ese ratito. Y entonces tú le pones un precio a tu comida. Yo soy la mejor que hace pastas o yo me caracterizo por hacer asados. Yo me caracterizo por hacer salsas. No deliveries porque ya está muy saturado, pero sí salsas, sí pastas, sí cosas extrañas que podrías ir mostrando. Crea seguidores y creas lead por medio de los canales de redes sociales con costo cero y luego le vendes entonces la pasta a esta gente y lo va a preguntar.
cosmetología totalmente lo mismo. Yo haría tutoriales, haría un videoblog. Uy, cosmetología, tienen ustedes para tirar en onda, como decimos en mi país, tienen muchísima tela que cortar. ¿Cómo, cómo arreglarse, cómo cortarse el pelo, qué ropa va con qué ropa? Es uno de los nichos de mercado, la belleza es uno de los nichos de mercado más utilizados en internet. ¿Qué hay que hacer? Una cámara de celular con una buena grabación, un editor que puede ser el mismo de Camtasia, o aquí hay uno que se llama Loom para Chrome, que es gratuito. Este es para Chrome, donde puedes grabar, ahí te lo coloqué dentro de las etiquetas, Loom para Chrome, que es gratuito, y puedes hacer muchas cosas. Entonces, ya estamos en otras épocas, chicos, estamos en otro modo, y sale todo por lo que estábamos hablando de los pésimos procesos que nos hacen hacer, que ahora que podemos hacer tantas cosas muy fácilmente y en todos lados de nuestra vida. Los que se lograron conectar, les mando un fuerte abrazo. Nos quedamos ahí por hoy. Bueno, me dice Piero que, perdón, recomiendas para hacer los videos. YouTube, Piero, YouTube es una buena plataforma, tiene un buen marketing digital. Si quieres editarlos, edítalos en Camtasia o Rush, Adobe Rush, que es una opción gratuita ahorita también, que puede ser, y sube videos en YouTube. Eso te recomendaría. El tip es sencillo. Subes el contenido en YouTube, haces una red o un blog o una página y haces una red social. La gente que entre y que captures en YouTube o la gente que captures aquí en la red social va a empezar a compartir el contenido. Y por último, a través de tu página web, tú les vendes y les dices, ¿quieres probar mi pasta? ¿O quieres probar el producto de cosmetología con el que pinté a esta persona? Ustedes no saben cuánta plata hay afuera con esa gente que anuncia los productos. No sé si han visto ustedes un canal que se llama Tecnomundo. Esta gente lo que hace es, toma este control, por ejemplo, y dice, bueno, hoy te voy a enseñar el control. El control tiene estas baterías, usa baterías AAA, y si se dan cuenta, yo podría, lo que estoy haciendo ahorita es un claro ejemplo de qué tienes que hacer. Si se dan cuenta, el control funciona de esta manera, y aquí, y aquí, y aquí. ¿Ok? Te dejo el link en la descripción para que lo compres. Pero también te ofrezco esta opción, que es sumamente útil para un aire acondicionado, es un control remoto y funciona muy bien. Te dejo el link en la descripción. Eso es marketing de afiliados. Y desde ahí, tu mami, si es cosmetóloga, no necesariamente tiene que ir al lugar. Puede vender productos online. Las mujeres no dejaron de pintarse y los hombres necesitamos que nos corten el pelo. Entonces, los productos se siguen vendiendo. Lo único que tenemos que hacer es darle vuelta a toda la tortilla, darle vuelta a todo y tenemos que migrar. Tenemos tanto que hablar, chicos, y yo venía aquí para invitarlos mañana a la plática de Canva a las 18 horas, cómo hacer imágenes bien hechas, y se nos fue para los 50 minutos esto. Gracias a todos por conectarse, gracias por preguntar, Alter PC, un abrazo. A mí me encanta enseñar, y si voy a hablar, que hable de algo que he hecho. Entonces, ojalá lo puedan hacer. Yo ya les dejé ahí el link de mi curso gratuito que se los dejo a ustedes, bit.ly/gratis-tutelos. Soy Beto López, por favor suscríbanse a mi canal o denle un clic aquí en Facebook GT. Los que me están viendo en Facebook personal, por favor váyanse a la fanpage, porque en la fanpage subo mucho más contenido de interés que en mi Facebook personal, pero hago muchos lives. Mañana vamos a ver Canva y yo sé que ya tengo a muchos diseñadores encima odiándome por ver Canva mañana, pero les voy a decir cómo sacarle. Yo soy diseñador gráfico. Simplemente lo que me tardo en hacer en Photoshop y X cosa, me tardo 10X menos en hacerlo en Canva. Nos vemos mañana a las 18 horas, 6 de la tarde, hora de Guatemala. Recuérdense, para los que nos están viendo, México hasta que Costa Rica y luego Panamá y Colombia tiene horarios diferentes, pero mañana nos miramos a las 18 horas. Mañana, compartan, por favor, ¿ok? Alejandro, por aquí te espero. Piero, por aquí te espero. Y mi querida Carmencita, muchas gracias, hasta mañana. Feliz noche. Nos vemos mañana. Que la pasen bien.